Decimosegundo encuentro de Hodot en Salto. Todos seguidos, no pararon ni en pandemia. Ariel, buen día. Quiero que me cuentes un poco lo que va a pasar este fin de semana. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a la gente que mira el canal, a la gente de Salto. Sí, 12 años continuo. No hemos parado ni en pandemia. Le hemos encontrado la vuelta siempre con protocolos o con diferentes alternativas a todo lo que hemos pasado. Así que festejamos 12 años de esta fiesta fierrera, que es un montón. El año pasado, que a pesar de la pandemia, fue impresionante la gente que vino. Sí, el año pasado teníamos un tope de 200 autos dependiendo de la capacidad del camping. Sí. Bueno, como el camping es tan grande, pudimos meter más y creo que inscriptos fueron 300. Después, con el flujo de autos que van y que vienen, hubo alrededor de 360 entre el recambio que hubo. Y bueno, este año toda la expectativa de poder tener mucho más cantidad de autos, por lo que estamos palpando, calculamos que vamos a tener arriba de 500 autos. ¿Esto arranca mañana viernes? Mañana viernes empiezan a llegar, ya hoy está llegando alguna gente, los que vienen más lejos. Hoy temprano a la mañana llegó un amigo de Neuquén. Y sí, arranca el viernes a partir de las 10 de la mañana y ya de corrido hasta el día domingo. ¿Y cuándo va a haber demostraciones? Porque va a haber bandas de rock. Contame un poco qué va a pasar. Bueno, actividades en el encuentro tenemos durante todo el día, todos los días una actividad distinta. El viernes muy tranquilo, el viernes es el día que empiezan a llegar, que la gente se va acomodando, que vamos viendo los lugares. Música hay, sí, música todos los días. Tenemos un DJ que viene a tocar música en vinilo y después están... ¿En vinilo? Sí, en vinilo. ¿Quién era DJ de vinilo? Ah, ¿sí? ¿Posta? ¿De los buenos? Y bueno, lo vamos a tener que hacer tocar un año de esto, a revivir viejas épocas. Después tenemos los puestos gastronómicos, que también están. ¿Están funcionando mañana también? Mañana están funcionando ya los puestos gastronómicos. Viene un equipo de trabajo de todo lo que es estética vehicular también, que viene a exponer vehículos y a dar cursos de estética. Sí, se puede hacer, sí. Después están los diferentes stands con todas las propuestas que tienen, con toda la mercadería que tienen para ofrecer en relación al evento y la música todo el tiempo. Después tenemos los desafíos sobre el camino de tierra. Tengo que pensar porque hay mucho para ver durante todo el fin de semana. El día sábado y el día domingo son los más fuertes, con más cantidad de actividades. ¿Hay alguna caravana después de terminar todo? Bueno, tenemos por la mañana temprano desafío en el camino de tierra con los autos, así que ahí van a poder ver los autos en movimiento, van a escuchar motores. A la gente que es el camino real que va a Tacuarí. Claro, es el camino paralelo al camping. Claro. El real que va a Tacuarí son los primeros 500 metros del camino. Sí. Ahí hacemos distintas destrezas con los autos para que la gente los pueda disfrutar, no solo quietos, sino que los puede ver en marcha, cómo funciona, claro. Mientras tanto, en el interior siempre va a haber bandas de rock, de música. Viene una banda para el sábado a la noche que toca Rockabil, que es una banda de Buenos Aires importante. Bueno, viene a compartir para terminar la noche en el camping, que la gente puede ir a comerse el asado. La entrada es totalmente gratuita para todo el mundo. El encuentro es a beneficio de la protectora de animales. Así que le pedimos a la gente que, si puede, que colabore con un alimento para mascota, frazada, gasa, cualquier cosa que a las chicas le sirve, sí. No condiciona la entrada, eso quiero aclarar, que no condiciona la entrada. Apelamos un poco a la voluntad de las personas para ayudar a una entidad de Salto que lo necesita, que trabaja muy ad honorem. Así que, bueno, después tenemos sorteos. Todos los años hacemos una torta de más de 10 kilos que la repartimos entre la gente ahí del encuentro. Hay menciones especiales. Este año vamos a sortear un juego de butacas que yo fabrico, que son especiales para los autos y todo. Lo vamos a sortear y ese dinero lo pensamos destinar a una entidad de Salto que lo necesita. Así que también va a ser a beneficio eso. Todo benéfico. Nosotros por general no cobramos entrada y tratamos de, siempre que podemos colaborar con Salto, colaboramos, o que tratamos que diferentes organizaciones de Salto se quieran involucrar con el encuentro, lo aceptamos y le buscamos la vuelta. En realidad esto, romper un poco el prejuicio de decir, bueno, es un ambiente fierrero, para gente fierrera, si no te gustan los fierros no puedes participar.
En realidad tratamos de que sea para la familia, que sea para todo Salto, que todo encuentre un lugarcito para pasar, para, no sé, para ir a tomar algo, para ir a comer algo, para ir a pasar con la familia, con los chicos. Es un poco la idea del encuentro. Correcto. ¿Muchos chicos de Salto van a estar presentes? Sin vos, así que les gustan los fierros. Sí, la gente de Salto toda. Que anda alrededor de los fierros, todos invitados. Es más, tenemos la participación porque siempre tratamos de unir. Y este año vamos a tener un sector para toda la gente que está con el tema de la competición en Salto, para que pueda exponer sus vehículos, para las publicidades que los acompañan y todo. Así que vamos, armamos un sector especial para ellos. Armamos un sector especial para la gente que tiene autos antiguos, para la gente que tiene coches baquet. O sea, para todos los estilos de autos, todos tienen un lugarcito en Salto. Correcto. ¿La inauguración es el sábado? Sábado a las 16 horas. A las 16 horas. Las entidades municipales, el intendente, el secretario van a estar presentes para hacer la inauguración oficial del encuentro, como cada año. Bueno, pero ya el viernes arrancamos, la inauguración es a partir de las 4 y de ahí en adelante caravana por todas las calles de Salto, más de 350 metros de caravana de auto desfilando por todo Salto para el que no se pueda arrimar, que los pueda ver el movimiento, que los pueda escuchar, que los pueda disfrutar. Mucha gente grande se emociona siempre cuando ve pasar estos autos por toda la calle. Vamos a recorrer la Avenida España, Defensa, Buenos Aires, Rotonda Balneario y vamos a regresar al camping. Así que una vueltita importante. Correcto, vamos a estar molestando a usted el transcurso del fin de semana, así que vamos a ir con mi amigo que él seguramente sí va a pasar música. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un lugarcito ahí al lado de los vinilos para que pueda pasar un poco de música. Los esperamos a todos para divertirnos, para pasarla bien, para pasarla en familia. 12 años de Salto Hot Rod, 10, 11 y 12 de diciembre en el camping municipal.